Hola, querida familia de Iglesia Cristiana Verbo Zona 16. Mi nombre es Pablo Marroquín y para mí es un gusto poder ser tu anfitrión en este servicio dominical. Estoy seguro que el Señor va a hablar a tu vida, va a hablar a nuestras familias y va a seguir construyendo en nosotros eso que ha venido hablando a nuestros corazones las últimas semanas sobre la importancia de la familia dentro del diseño perfecto de Dios. Te invito a que puedas compartir esta transmisión con tus amigos, con tu familia, con aquellas personas que no están cerca, que les envíes el link. Si quiero comenzar este servicio invitándote a que juntos podamos adorar al Señor, a que juntos podamos exaltarlo y glorificar su nombre porque Él es el único que lo merece. Así que te pido que prepares tu corazón y que vayamos juntos a este tiempo de alabanza. Hoy vamos a declarar que Él es el Rey de Reyes. Hay muchas razones para bendecirlo, para darle gloria y alabanza. Para adorar, existe una razón para proclamar que Jesús es Rey, que Jesús es Rey. Yo tengo una razón, yo tengo una razón para adorar, yo tengo una razón para proclamar que Jesús es Rey, que Jesús es Rey. De mi ser, majestuoso Dios, príncipe de paz, rey de mi ser, tú eres mi Dios, no hay nadie como tú, rey de mi ser, tú gobiernas sobre toda autoridad, rey de mi ser, eres todo para mí, tú eres mi rey. Para adorar, existe una razón para proclamar que Jesús es Rey. Dígalo, que Jesús es Rey. Hey. Tengo una razón para proclamar. Yo tengo una razón que Jesús es Rey. Que Jesús es Rey. Que Jesús es Rey. Rey de mi ser, majestuoso Dios, príncipe de paz, rey de mi ser, tú eres mi Dios, no hay nadie como tú, rey de mi ser, tú gobiernas sobre toda autoridad, rey de mi ser, eres todo para mí, tú eres mi por mí, esta es la razón para darte honor. Rey de mi amor,
principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú quien fuiste y es y quien por siempre será, viviré por tu gloria. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te da. Libres, en nosotros tú vives. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos tu promesa. Correré, hace fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré y en tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Conocerte, Señor. Oh, aleluya, Jesús. Solo para ti la alabanza, mi Señor. Gracias, Señor. Permanecer cada día en ti y reír.
No hay nada como estar en la presencia del Señor. Estoy seguro que para ti en casa, junto con tu familia, este tiempo en la presencia de Dios te habló de muchas maneras y te motivó a que puedas, junto con tu familia, promover estos tiempos devocionales de alabanza, adorando juntos y modelando a nuestros hijos la importancia de la adoración al Señor. Como te comentaba al principio del servicio, estamos en la temática en la cual estamos hablando de la familia, la temática mi familia y yo. Y hoy tenemos un tema específico sobre nuestros hijos, sobre aquellos hijos que tal vez tienen un carácter complicado y que dice la palabra acerca de cómo debiese yo educar y corregir a estos hijos o qué ejemplo debiese darles. Así que quiero presentarte hoy a nuestro amado hermano Héctor Arturo Morales, quien estará compartiendo este importante mensaje. Pero antes, quiero que puedas poner atención a la historia que Timoteo tiene para compartir con toda la familia. Así que, Timoteo, estamos listos. Hey, no sean así conmigo. Me quitan más de lo que debe ser. Esto no es de ustedes. ¿Nos está llamando ladrones? ¡Basta! ¿Por qué tanto escándalo? Oh, nada. Solo que este hombre no nos quiere dar la carne que nos pertenece. No estoy de acuerdo en darles lo que pida la ley, pero tus hijos toman más de lo que deben. Yo tengo hijos y nietos que alimentar. No le hagas caso. Es solo un viejo amargado. No, no creo que mis hijos hagan eso. Ellos siempre han servido al Señor. ¿Solo eso dirás? Toda la gente habla de lo mal que se portan tus hijos. No haces nada al respecto. Mejor me voy. ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Y tú qué le crees? Ha de estar loco. Mejor vámonos. Dios envió a un profeta para que le diera este mensaje a Lee. Yo me di a conocer a tus antepasados cuando ellos eran esclavos del rey de Egipto. Entre todas las tribus de Israel, elegí a tu familia para que de sus descendientes fueran sacerdotes. ¿Por qué no le das importancia a los sacrificios y a las ofrendas que te mandé a presentar en mi santuario? Tú les das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos, porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Yo les había prometido a tu familia y a tus antepasados que siempre serían sacerdotes, pero ya no será así. Ninguno de tus hijos
llegará viejo. Los pocos que queden como sacerdotes te harán sufrir mucho. Y también morirán jóvenes. Para que sepas que todo esto sucederá tal como lo he dicho, te daré una señal. Tus dos hijos, Jofni y Finés, morirán el mismo día. ¡No! ¿Qué fue lo que hice? Si hubiera puesto más atención a mis hijos, si los hubiera corregido, nada de esto estaría pasando. En cambio Samuel, el hijo de Ana, desde pequeño sirvió en el tabernáculo con Elí. Aprendió todo lo necesario. Dios habló con Samuel y él decidió escucharlo, obedecerle por el resto de su vida. Como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, repítelo conmigo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, te toca a ti. ¡Bien hecho! Hoy aprendimos Proverbios 22:6. Muy buenos días. Gracias por estar en esta nueva exposición de la Palabra del Señor. Estamos desarrollando una temática que tiene que ver con la familia. Quiero animarte a que si te has perdido alguno de estos temas, puedas revisar los videos en el Facebook o en el YouTube de Iglesia Verbo Zona 16. La semana pasada tuvimos un foro exponiendo el tema matrimonios a prueba de divorcio, que estuvo sumamente bueno. Quiero recomendártelo. En esta mañana me corresponde hablar de criando hijos de voluntad firme. Ese es el tema, el título que le hemos puesto. Quisiera hacer una pequeña introducción diciendo que el apóstol Pablo, en varias de las cartas que le envía a las nuevas iglesias que se están formando en toda esa región que él recorrió, luego de instruirles en cosas muy específicas que eran necesidades de cada iglesia, él también enseña a los diferentes grupos de personas que estaban congregándose en esos lugares. Habla e instruye a los esposos en el trato de las esposas, viceversa, las esposas con los esposos, da instrucciones con respecto de los hijos, de los siervos, de los amos, etc. ¿Por qué esto es importante antes de hablar de un tema como este? Porque tenemos que tomar el contexto en el cual Pablo da estas recomendaciones. Había mucha influencia de la cultura griega y la cultura romana, y los principios de la palabra de Dios para estas regiones estaban realmente haciendo una contracultura. Debían mostrar una forma diferente de vivir de lo que estaban acostumbrados a vivir los griegos y los romanos. En este tema de criando hijos de voluntad firme, se puede entender de dos maneras en realidad, y estoy consciente de eso y voy a tratar de abordar, aunque sea de manera rápida, las dos perspectivas. ¿Por qué? Porque eso puede ser entendido como criando hijos que tengan una voluntad firme para resistir los embates de este tiempo. Hay un ataque abierto para todos los temas de la familia, desde la concepción hasta la forma de matrimonio, hasta la crianza de los hijos. Hay una oposición a todo el concepto de Dios, de la familia, que fue quien fundó la familia. Y la otra perspectiva de cómo entender este título es que podría ser cómo criar hijos que desde pequeños manifiestan una voluntad firme o un carácter difícil, pudiéramos decir. Todos estamos conscientes, los que tenemos hijos, de que cada hijo tiene su individualidad y a algunos nos ha sido un poco más fácil la crianza y en otros ha sido realmente una tarea, podríamos considerar, difícil. Así que en esta exposición de esta mañana voy a tratar de abordar muy rápidamente las dos perspectivas. Quisiera empezar comentándoles acerca de Efesios 6:4. Esto es uno de las enseñanzas de Pablo para la iglesia en Éfeso, cuando dije que enseñaba específicamente a cada segmento de la congregación.
Y dice con respecto de los papás y la educación de los hijos: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Aquí la instrucción es muy específica. Voy a referirme a la primera cosa que aquí decía más adelante, de no hagan enojar a sus hijos. Lo voy a mencionar más adelante, pero quiero enfocarme en este momento en esto que dice: críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. La primera cosa es que esta palabra disciplina en el griego tiene la implicación de una corrección, incluso física, un castigo o un acompañamiento de tutoreo para una persona. Y la palabra instrucción significa una amonestación o una advertencia. La otra cosa que quiero mencionar es que dice que deben ser en la disciplina e instrucción del Señor, o sea, según las instrucciones que nos da la palabra del Señor. Y también a los hijos en ese segmento les dice Pablo entonces acá: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Para poner un paralelo con este pasaje, Colosenses 3:20 dice algo muy similar, solo que añade algo. Dice: hijos, obedezcan a sus padres, pero dice en todo. Porque alguien podría decir: mire, pero es que no estoy muy de acuerdo con algunas instrucciones que mi papá me dan. Yo creo que ellos están un poco anticuados, pero aquí dice la Escritura: obedezcan a sus padres en todos. Entonces, lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana gira alrededor de cómo criar a nuestros hijos en esa disciplina y amonestación del Señor. El mundo enseña hoy que varias de estos conceptos, disciplina y amonestación, pueden ser considerados como maltrato infantil. De hecho, he estado viendo algunas propuestas de algunos educadores que no toman en cuenta a Dios para nada, que dice que nosotros deberíamos dejar a nuestros hijos libres. ¿Qué significa libres? Libres de hacer lo que quieran, libres de ver lo que quieran, libres de oír lo que quieran, libres de consumir lo que quieran. O sea, en ciertas palabras, como algunos dicen, dejarlos así como silvestres, que se desarrollen como quieran. Hace algunos años, un juez encargado de un juzgado de menores escribió un documento que se ha conocido como el Decálogo para hacer a tu hijo un delincuente. Es una lista de cosas que son como una advertencia a los y a los papás de cosas que, en un sentido, no deberíamos hacer, porque si las hacemos, estamos, como dice él, criando o propiciando que nuestro hijo esté presto para llegar a ese juzgado que él preside. Lo quiero leer muy rápido, aunque no es el centro de lo que tenemos, pero nada más como una advertencia de qué pasaría si dejamos a nuestros hijos, como dice el humanismo hoy, libres por completo. Rápidamente las 10 cosas. Número 1, dele todo lo que desea. Número 2, ríase de sus groserías, tonterías y salidas de tono. Número 3, no le des ninguna formación espiritual. 4, nunca le diga que lo que está haciendo está mal. 5, recoja todo lo que vaya dejando tirado en todo lugar. Número 6, déjelo ver y leer todo lo que quiera. Número 7, padres, o sea, padre y madre, discutan delante de él. Número 8, dele todo el dinero que le pida. Número 9, que todos sus deseos estén satisfechos al instante. Y finalmente, número 10, dele siempre la razón. Esto es como una advertencia a nosotros los padres de qué es lo que no deberíamos hacer en el sentido natural de las cosas en la formación de nuestros hijos. Pero antes de hablar de la disciplina y amonestación, debemos entender algunas verdades de la Escritura que nos dice al respecto de la naturaleza humana. Primero debemos irnos un poco atrás en Génesis, cuando Dios forma al hombre y la mujer, le da instrucciones y le dice que no deben comer de cierto árbol porque el día que coman van a morir. Todos sabemos la historia de Adán y Eva que deciden desobedecer a Dios y finalmente viene una muerte, no física, porque no murieron en ese momento físicamente, sino es una muerte, la muerte significa separación, era una muerte espiritual de relación, en la cual Dios les había advertido. Así que todos los humanos tenemos algo en común, todos nos hemos desviado, todos tenemos una naturaleza caída, herencia de nuestros antepasados Adán y Eva, y por eso dice en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
y también en el Salmo 58:3, para poner nada más dos referencias muy rápidas a esto. Los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. El hombre, según 1 Tesalonicenses 5:23, está conformado por espíritu, por alma y por cuerpo. Cada una de estas cosas tienen sus áreas, tienen su función en lo que es nuestro ser en general. Hoy no tenemos todo el tiempo para desarrollarlo, pero sí es importante mencionar algunas cosas. Por ejemplo, en nuestra alma está nuestra mente, están nuestras emociones y está nuestra voluntad. Y si hemos dicho justamente que la desobediencia de Adán y Eva que hemos heredado nosotros en lo espiritual es muerte, la Biblia dice ahora en el Nuevo Testamento, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nuestro espíritu está separado de Dios. Grandes y pequeños, hombres y mujeres en todas las épocas de la humanidad, venimos con un problema espiritual. Nuestro espíritu está separado de Dios y necesitamos que alguien venga y repare eso. Nosotros no podemos hacer nada para poder reparar lo interno del hombre. Alguien que le dé vida a nuestro espíritu. Y ahora sabemos que el Mesías, Jesucristo, fue enviado justamente para que tuviéramos vida. Y Él dijo, para que ustedes tengan vida en abundancia. Pero ¿qué pasa con una persona que aún no ha abierto su corazón para recibir a Cristo en su interior, en su corazón? Lo que pasa, quien gobierna a esa persona, básicamente es su alma, porque si su espíritu está muerto, entonces su alma, su mente, sus emociones y particularmente su voluntad van a ser los que gobiernen. Entonces hay personas que tienen una voluntad fuerte, en otras palabras, según la Escritura, a estas personas la Biblia les llama necios o tercos, no dan su brazo a torcer. Y educar a un niño que tenga esta tendencia va a ser un trabajo mucho más duro para los padres a los cuales se les encargue esta tarea. Quiero leerles Proverbios 22:15, que es un versículo interesante en este sentido. Dice, la necedad está ligada al corazón del niño y la vara de la disciplina la alejará de él. Analicemos un poquito qué es lo que está diciendo acá. Otra vez estamos diciendo de esta necedad, esta terquedad que está ligada a la voluntad en el alma de las personas. Está ligado significa está anclado, está pegado, está adherido, está enraizado. Esos son significados de esa palabra hebrea que se usa acá. Y luego dice está ligada o anclada al corazón del niño. Cuando hablamos del corazón en la Biblia no estamos hablando del órgano físico que bombea la sangre, sino de aquel donde es la sede de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Jesús dijo que del corazón salen los malos deseos, los pleitos, etc. Entonces podríamos comparar en un cierto sentido, de manera rápida ahorita, que es parte de nuestra alma. Y luego dice en el corazón del niño. La palabra hebrea que se usa acá tiene que ver con un niño desde la infancia hasta la adolescencia, básicamente cerca de los 12 años. Con este tema de la corrección con vara, como le llama la Biblia, hay mucha controversia en el tema de los humanistas. Dicen que esto es ideas arcaicas, que eso ya debería dejarse, que no los padres no deberían corregir de esta manera a sus hijos. Y la Biblia lo repite y lo enseña una y otra vez. El tema de la corrección. Todos llevamos entonces la rebeldía ligada al corazón. ¿Cuán ligada? Algunos probablemente no la tengan tan arraigada y sea más fácil educar a un niño así. Pero hay otros niños que la tienen sumamente arraigada y van a representar mayor tarea para los padres. Por eso es que la Escritura nos enseña una y otra vez la importancia de la disciplina para la educación de los hijos. Dice Proverbios 29:17, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Y para aquellos que tienen en su mente una duda por todo el bombardeo que actualmente tenemos del humanismo con respecto a este tema de la disciplina, yo quiero poner acá un símil de cómo Dios, como nuestro Padre, nadie negará el concepto de que Dios es Padre y es un Padre bueno,
cómo Dios, nuestro Padre, disciplina a sus hijos. Él pone la pauta de lo que realmente es la disciplina y la corrección. Quiero leerte algunos versículos rápidamente de cómo Dios, como Padre, disciplina a sus hijos. Dice Hebreos 12:5 en adelante, 5 y 6 primero. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. ¿Cuáles son esas palabras? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Aquí está hablando justamente de este concepto de la corrección mediante azotes con vara. Sigue diciendo ahí Hebreos 12, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Pregunta la Biblia acá. O sea, Dios está dando por sentado que todos los padres van a usar esta medida, este instrumento para formar el carácter de sus hijos. Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos, dice esta traducción, una versión internacional, y no hijos legítimos. ¿Qué significa eso de bastardo? Muy rápidamente, porque alguno se puede quedar aquí pensando, ¿verdad? Y quiso decir ahí la Biblia, está hablando de un hijo no legítimo, es un hijo ilegítimo. Sigue diciendo la Escritura ahí en Hebreos, ahora el versículo 9. Después de todo, aunque nuestros padres humanos no disciplinábamos, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Y finalmente en este segmento, el versículo 11 dice, ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Mire, la disciplina no solo para el que la está recibiendo es desagradable. Los padres que están acá escuchándome hoy sabrán de que cuando uno tiene que disciplinar a sus hijos por algo que han hecho habiéndoseles dicho que no, o sea, una abierta desobediencia, uno mismo, su corazón se duele, porque no es un asunto de gran gozo, pero dice acá que la disciplina luego produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Así que Dios, nuestro Padre, nos disciplina y nos corrige a nosotros. Incluso quiero darte otra escritura donde literalmente Dios dice que en ocasiones nos disciplina con varas y azotes. En el caso de 2 Samuel 7:14, está hablando de David, el rey David, y Dios se refiere a David como su hijo y le dice, yo seré su padre y él será mi hijo, así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Dios de nuevo está aquí diciendo, es la tarea natural de los padres disciplinar, corregir a sus hijos. Por eso quiero darte ahora, después de haber explicado un poco de cómo Dios nuestro Padre trata con nosotros sus hijos, algunos otros versículos para que veas la importancia y que es parte de las herramientas trascendentales que la Biblia nos ha dado en nombre de Dios para poder desarraigar esa necedad que está ligada en el corazón de todas las personas, incluso usted, incluso yo. No rehúses corregir al muchacho, dice Proverbios 23, 13 y 14. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Esto es importante. Del Seol habla del sepulcro o de la muerte. Ninguno de nosotros como padre quiere que nuestros hijos se pierdan. Y recuerde que todos venimos separados de Dios. Y entonces parte de la tarea de los papás es trabajar con su alma mientras ellos tienen conciencia para poder realmente hacer una decisión firme y duradera de seguir a Cristo como sus discípulos. Eso es parte de la tarea de los papás, ayudar a nuestros hijos a que un día ellos reconozcan el sacrificio que hizo Jesús y vengan a que su espíritu ahora esté renovado, esté de nuevo vivo como era el diseño original de Dios. Dice otro de los proverbios en el 13:24, el que escatima o detiene o evita la vara odia a su hijo. Mas el que lo ama, lo disciplina, dice, con diligencia. Entonces, la Biblia dice que debemos educar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y esto habla básicamente de dos etapas en la formación de cualquier niño. Ahora, esas etapas son consecutivas. Si tú no hiciste la primera, va a ser muy difícil
el hacer la segunda. Y esas etapas también pueden estar marcadas de nuevo por la edad de nuestros niños. De los 0 a los 12 años, se les llamamos niños o adolescentes, y de los 12 a los 18 años, adolescentes a jóvenes les llamamos naturalmente. De los 0 a los 18 años, en la instrucción y formación de nuestros hijos, es importante que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer. Y al final, de los 12 a los 18, explicamos un poco el por qué o para qué. Pero yo no puedo ponerme con un niño pequeñito a decirle no meta sus dedos en ese tomacorriente. Y él pregunta, ¿y por qué? Aunque tú te tomes el tiempo, por cierto, lo vas a estar perdiendo en ese momento, a explicarle el por qué o para qué no debe meter sus dedos ahí. El niño finalmente, si no aprende a obedecer a los padres, en algún momento va a tratar de meter sus dedos en el tomacorriente. El niño en esa edad, de 0 a los 12 años, necesita saber qué es lo que tiene que hacer. Y si pregunta por qué, la respuesta debería ser muy sencilla, porque tus papás, tus autoridades lo dicen. En esa etapa de los 0 a los 12 años, el niño debe aprender a respetar a sus papás, a obedecer a sus papás. ¿Sabe por qué? Porque uno aprende básicamente de las personas a quienes respeta. Y si no aprende a respetar, cuando pases a la siguiente etapa de enseñarle, no vas a poder enseñarle porque no ha formado el respeto en su corazón. Por eso decía, en esa etapa no necesitamos explicar de gran manera el por qué, sino básicamente el qué es lo que ellos tienen que hacer, porque los padres son su autoridad. Es una etapa de 0 a los 12 años de controles externos hasta que se genere un control interno. Y cuando no hay obediencia, cuando hay un reto a una orden, a una norma que se ha puesto, entonces tenemos que llegar a la corrección, como ya vimos acá, una corrección con vara. Esa corrección no es por cualquier cosa, ni de cualquier manera, como a usted se le ocurra, sino la Biblia enseña bastante sobre esto. Básicamente es una corrección por haber desobedecido una instrucción que sus padres le dieron o violar voluntariamente una norma que se le ha puesto. Eso quiero decir, por ejemplo, que si un niño por accidente bota un vaso en una reunión familiar, eso no merece corrección porque fue un accidente. Pero si él voluntariamente desobedece una instrucción de hacer algo, entonces se hace acreedor a esa corrección. Déjame darte nada más dos recomendaciones prácticas en este sentido. La constancia y la consistencia son importantes para que ellos puedan ir aprendiendo la importancia de esta corrección. Y también aquí quiero mencionar que la Biblia nos dijo ahí en Efesios 6:4, no hagan enojar a sus hijos. O sea, no es a mi forma, porque a mí me enseñaron de esa manera, porque mis abuelitos así lo hacían, sino es, dice, en la instrucción y disciplina del Señor. Tenemos que ir a la palabra del Señor y ver y aprender sobre esto. Rápidamente paso a la otra etapa, que es la etapa de los 12 a los 18 años, en la cual, si hemos hecho bien la primera etapa de corregir a nuestros niños y disciplinarlos adecuadamente, ellos aprenden a respetar a sus autoridades, entonces les vamos a poder enseñar. Recuerdo otra vez, solo se aprende de aquel a quien las personas respetan. En esta etapa enseñamos el por qué o el para qué. Ya no solamente qué es lo que hay que hacer, sino es importante y necesario enseñar el por qué y el para qué. Esa es esta etapa, la segunda etapa de la enseñanza. Es un cambio gradual. No es necesariamente, bueno, yo ya tengo 12 y entonces ahora ya no hay corrección. No, es conforme van mostrando frutos del control interno, se va restringiendo el control externo. Y en este caso, cuando hay desobediencia, ya no es el método para la corrección, sino un castigo. Porque en muchas ocasiones un joven va a valorar más algo que era importante para él. Por ejemplo, bueno, pues entonces ahora el uso de la televisión o de algún dispositivo estará restringido para hoy en la tarde. Para él es importante eso hoy quizá, y entonces este castigo va a ser incluso más efectivo que una corrección física como lo fue en la primera etapa. El objetivo es que nuestros hijos aprendan que todo en la vida tiene consecuencias, y de esa manera nosotros vamos a ser responsables de nuestros actos. Un par de recomendaciones prácticas acá también.
pon tú el ejemplo, porque si nuestros hijos no ven en nosotros modelado algunas cosas que les estamos diciendo, acuéstate temprano, ok, pero nosotros nos desvelamos a saber hasta qué hora, ellos no van a ver congruencia con esto que se les está requiriendo. Y la otra cosa muy importante es que debe haber unidad entre los cónyuges, entre papá y mamá, para poner las normas y hacerlas cumplir. Porque es bien fácil y que ellos vayan con papá o vayan con mamá y entonces tratar de buscar donde hay una fisura entre ellos y hacer al final de cuentas lo que ellos quieren. No es válido decir, bueno, mejor anda a hablar con tu mamá. Debería ser que hables conmigo, con tu mamá, debería ser igual, debería ser una misma norma. De nuevo, la Biblia nos exhorta, no hagan a enojar a sus hijos. Quiero dejarte un par de exhortaciones más que la Biblia dice. Este versículo lo conocemos bastante, pero quiero mencionártelo acá y poner nada más un énfasis en un par de palabras que me parecieron importantes. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Esta es la traducción Nueva Biblia de los hispanos. Me gustó acá porque primero dice, instruye en el camino que debe andar. No solamente dice en el camino. ¿Cuál camino? Hay gente que dice, bueno, todos los caminos llevan a la verdad, algo que no es muy cierto, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. No es una idea, sino es una persona. Pero cuando dice acá, instruye, significa hacer estrecho a través de la disciplina y la amonestación que acabamos de aprender, el camino para que entonces él aprenda a caminar en este camino. Recuerda que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Y entonces es importante que nosotros hagamos bien nuestra tarea mientras tenemos la oportunidad de disciplinar y enseñar a nuestros hijos. Y la promesa es esta, aun cuando sea viejo, no se va a apartar de este camino. Formar a los hijos entonces es una tarea titánica, pudiéramos decir, que no termina cuando nuestros hijos incluso ya se casan y hacen su propio hogar. Continúa, ya no con una representación de autoridad, pero sí, cuando nosotros hemos hecho bien nuestra tarea, nuestros hijos van a regresar a pedirnos consejo de cómo ahora ellos deben formar a los propios hijos que Dios les está dando. Debo dar una advertencia muy rápida para los que están fuera de un caso en particular. Hay una familia que le tocó a un niño fácil de educar y otro que es de carácter firme y entonces la tendencia natural es a criticar y a señalar. Ah, pero yo creo que ellos deberían hacer esto, yo creo que lo deberían hacer así, lo deberían hacer así. Mira, es complicado. Y yo te quisiera recomendar que mejor te pongas en los zapatos de ellos, porque a nadie, bueno, todos quisiéramos que nos tocara los niños más dulces y los más fáciles y que la tarea sea llevadera y rápida. Pero en ocasiones, porque la necedad está ligada al corazón del hombre, van a haber familias que van a tener un reto mayor. Mejor, ¿sabes qué? En lugar de juzgar, oremos por ellos, porque no vaya a ser que a lo mejor uno de los hijos que el Señor nos regale también venga con una tarea un poco más difícil para los padres. Si nosotros seguimos las pautas de la palabra de Dios, somos constantes y somos pacientes, yo creo que la promesa del Señor que está acá, que si lo hacemos bien, aunque ellos crezcan y estén viejos, dice, no se van a apartar del camino del Señor. Espero que estas recomendaciones prácticas de cómo criar o formar a nuestros hijos sean de utilidad para ti. En el nombre de Jesús te bendigo y te mando un saludo. Gracias, Héctor Arturo, por ese importante mensaje que hoy has compartido sobre esa importancia de educar a nuestros hijos, sobre todo a esos hijos que tienen algún problema en su carácter o que son difíciles de tratar. Gracias por este mensaje y a ti, amigo, que nos estás hoy pues acompañando en este servicio dominical en casa, quiero pedirte que como parte de nuestra honra al Señor, entendiendo que los más bendecidos somos nosotros cuando en obediencia ofrendamos, cuando en obediencia damos nuestros diezmos al Señor, pues puedas en los números de cuenta que están apareciendo acá en el cintillo, en la parte de abajo de la pantalla, dar con alegría de aquello que el Señor te ha dado, tus diezmos
y tus ofrendas. Y no me queda más que agradecerte por estar con nosotros en este servicio dominical. Te invito a que la próxima semana puedas estar nuevamente conectado acá con nosotros y, si te es posible, que puedas acompañarnos de manera presencial en las instalaciones de Iglesia Cristiana Verbo Zona 16. Para nosotros será un gusto poder recibirte, poder darte un abrazo y poder compartir contigo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos la próxima semana.